Super Meat Boy. Este videojuego la verdad es que es muy poco conocido, pero es un buen juego de plataformas donde lo podéis encontrar a un muy bajo precio en Steam. Bueno, empezaré con el mapa de Forest, el bosque, para que os enseñe un poco de cómo va este videojuego de plataformas. Bien, como veréis, he hecho ya bastante el mapa 1, bueno, el mapeado de todo el mundo 1 ya lo he hecho, pero empecemos con el 1, ya que es un poco de videotutorial. Bien, como veréis, depende de las pegatinas, que son como monedas en el juego, vais a poder desbloquear personajes y, por ejemplo, si yo me escojo este, puedo controlar a este personaje. Bien, yo estoy abajo a la izquierda. Y consiste simplemente en coger a la princesa esta, que como habéis visto en el vídeo es la que quiere, ¿ves? Solo es esto. Y luego, después de que termines un mapa, te enseñan el bueno, cómo lo has hecho, simplemente, la repetición. Bien, consiste en solo moverte y saltar. Saltas con el espacio y te mueves con las teclas del ratón, del teclado. Y como veréis, vamos un poco saltando izquierda, derecha, izquierda, derecha. Correr, se pulsa el mayús y se salta. Es un juego parece bastante fácil, pero lo es todo menos fácil. Si os habéis fijado, la historia es un poco como Mario, que llega Bowser, por ejemplo, y roba a la princesa. Pues esto es más o menos lo mismo. Este portal de aquí es un bonus que si entramos vamos a obtener, bueno, como podréis ver. Los gráficos ya cambian y consiste en, por ejemplo, este es un mapa bonus fácil, pero ya os digo que el juego es bastante complejo. Y si, por ejemplo, no os pasáis el juego, lo bueno que tiene es que tiene sistema de editor de niveles y podéis jugar todos los mapas que queráis en el modo online, que ahora mismo os enseñaré. Parece fácil, pero ya os digo que tiene su complejidad, porque o eso lo estoy haciendo mal, porque no entiendo el mapa. Y eso que ya me lo he pasado, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hacer uno más adelante para que veáis cómo es. Si os fijáis que hay en el 18 y el 17, el 17 hay una A y el 18 no hay ninguna. Eso es porque tienen mundos oscuros, que son los mundos de bonus. Y luego este, que hay una pegatina, que es la que todo lo que son como monedas, que es lo que puedes recoger. Significa que las has cogido todo. Este es el boss, que por ejemplo tienes que ser rápido. Este juego es un juego que tienes que ser rápido y tener agilidad en todo, simplemente. Ups. Y lo malo es que si te matan tienes que empezar de cero. Vamos un poco. Ay, es que yo os animo a probarlo, porque por el precio, si es que lo queréis comprar, es muy económico. No sé si ronda los 2 o 3 euros o por ahí. La música también está muy bien, si es que la escucháis. No sé si salen ardillas de todos lados, pero bueno. Vale, ya está dominado esto. Ups. No, pero es un juego que desde fuera parece fácil, pero es que no lo es nada. Porque con un roce ya... ¡Hala! Ahora aquí, ahora... ¡Uy! Madre mía. Ese creo que es la parte más difícil, y eso que aún falta medio mapa. Vale, bien.
Oh. Vale, ya está, ya está. Si ves gente conectándose por Steam, no os preocupéis, porque es normal. Si es que alguien no tenga Steam, claro. Vaya. Hasta que no me acabe este nivel, no voy a parar de grabar, o sea que vosotros veréis. Vaya. Ya está, ya está. Ya está hecho esto. Ya está. Muy bien. Ahora llega este, se estrella, no sabemos cómo, pero así. Y se acaba el mundo. Y eso sí, nos voy a ver cómo acaba el capítulo para que os lo paséis vosotros. Como veréis, hay... Ahora. Hay como unos... Mira, sale aquí. Hay un, 2, 3, 4, 5 mundos. Y dos bonus, creo que son. Este es el mundo 2. Y ahora también me lo he pasado, menos el 20. Pero eso sí, no lo voy a poner porque sería un poco spoiler. Y el modo multijugador, bueno, el modo online. Como Happy Wheels, que la gente crea los niveles y tú los juegas, pues es lo mismo, ¿ves? Por ejemplo, yo cojo, por ejemplo, el Super Meatland 2. Pues ese. Se descargan en nada. Y ya veréis, hay niveles del online que, vamos, son totalmente imposibles. Vale. Y no es un conjunto de niveles, ¿eh? Probemos el 1. Muy bien. ¿Dónde estoy? Vale, qué bien. ¡Uy! Vale, a ver cómo se hace esto. Ah, uy, uy, uy. Vale, como veréis, el trayecto es totalmente complejo. Para no decir imposible, pero bueno, imposible no lo es. Porque se lo tiene que pasar el creador para guardarse. Y bueno, yo os lo dejo aquí porque yo esto, la verdad, creo que no me lo voy a pasar ni de coña. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo gameplay y hasta el próximo vídeo.